Existe una fuerza sobrehumana, imparable. Una sed insaciable. Una tormentosa maldición que se revela bajo la luz de la luna llena. Un secreto innombrable que solo puede esconderse bajo tu piel. Que jamás podrás compartir ni revelar. La inquietud palpitante de un instinto animal. De una bestia que escapa de tu pecho. Lleva cuidado en los bosques por la noche. Lleva cuidado con la luna llena. El lobisombre te acecha. Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de Manuel Blanco Romasanta, el único caso de licantropía clínica registrada en España y primer asesino en serie del país. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes, no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dale a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subí el volumen. Y ahora sí, comenzamos. Romasanta, el hombre lobo gallego. Oigan de esta maldición que un padre un hijo ha echado, que el lobo se ha transformado sin tenerle compasión. Ve de esta causa marchar este crimen sin segundo que horroriza a todo el mundo. Venid padres a escuchar. Así anunciaban los antiguos romances castellanos los cantares de ciego y pliegos de cordel del siglo XIX el crimen más atroz cometido hasta el momento y posiblemente hasta el día de hoy en nuestro país. Es la crónica de los sucesos atribuidos a un ser mítico en la tradición popular gallega, pero que se hicieron muy reales no hace tanto tiempo. Hablamos del famoso caso del lobisombre de Allariz, el hombre lobo español. Manuel Blanco Romasanta fue el primer acusado de licantropía en España y el que muchos consideran el primer asesino en serie de nuestra historia. Un psicópata sin escrúpulos que asesinó indistintamente tanto a hombres y mujeres como a niños, algunos de su propia familia, bajo la supuesta apariencia física de un lobo. ¿Qué lleva a una persona a pensar que puede ser poseída por una bestia salvaje tan concreta como un lobo? En Europa, la figura del hombre lobo forma parte de una de sus leyendas más arraigadas, como lo son también las brujas, los vampiros, las procesiones de muertos, todo un almanaque de seres fantásticos presentes en un imaginario colectivo compartido por numerosos países. En concreto, el caso de Romasanta ha resultado ser en nuestro país el paradigma de estas extrañas unidades culturales y creencias comunes referidas a estas criaturas críptidas de la noche. El juicio del lobisombre de Allariz fue muy popular en su tiempo y tuvo mucha propaganda. Llegó a ser tan célebre que no solo se escribieron incontables romances y cantares de cordel, como los breves versos en los que hemos comenzado el vídeo, sino que hasta la propia Isabel II, reina de España, se hizo eco de aquel caso e intervino en su sentencia. Y lo más importante de todo es que se conservan los documentos gráficos de este proceso judicial, la prueba concluyente de que el caso fue real, de que este personaje existió, el primer asesino en serie, un hombre lobo, la reina de España, documentos y algunos personajes misteriosos que aún quedan por conocer. Pero empecemos por el principio. Galicia es conocida por ser una parte muy importante de esa España mágica, ancestral y profunda, cuna de meigas, bruisas, de procesiones de muertos y de ánimas errantes, de toda clase de seres extraordinarios y, como veremos a continuación, también de hombres lobo. Allí recibe muchos nombres, lobisombre, lobo da xente, alobado, diferentes acepciones para un mismo ser legendario, aquel que trata con los lobos o incluso se llega a transformar en este animal.
una criatura sobrenatural que mata sin contemplación, atemorizando y creando el pánico entre poblaciones y regiones enteras de la geografía gallega. De hecho, existía la antigua creencia popular, como ocurre en otras partes muy distantes entre sí en Europa, de que el séptimo hijo varón consecutivo de un matrimonio o nace xaudador o nace lobisombre, es decir, o nace saludador, sanador, que otorga salud, o nace maldito, un hombre lobo. Xaudador, además de sanador, es sinónimo de reconocedor de entes malignos, como endemoniados, brujas o seres cambiantes, una clara alusión a las criaturas de las que hablamos. Los hombres lobo, esta tipología tan concreta de seres fantásticos, bestias mitad hombre, mitad cánido, con connotaciones mitológicas en muchos casos y considerados casi una plaga en la Edad Media, han sido analizadas por la ciencia moderna y sus resultados han sido muy reveladores. Sus conclusiones apuntan todos ellos a una misma patología. Se trata de un estado de psicosis pasajera, de demencia transitoria, puede que relacionada con la esquizofrenia, bajo un cuadro clínico muy específico, que lleva al enfermo a cometer actos involuntarios, perdiendo el contacto con toda realidad. A esta enfermedad se le ha llamado licantropía. La licantropía clínica, es considerada actualmente una extraña afección mental que sufren algunas personas cuando, según los afectados, se sienten poseídas por una bestia, concretamente un lobo. Es un trastorno somatomorfo que les induce a creer que pueden transformarse físicamente en estos animales salvajes. Los enfermos se encuentran entonces bajo una apariencia de terioformismo, nombre genérico que se aplica a cualquier transformación de un ser humano en otro animal, adquiriendo así su fuerza y vitalidad, pero dejando en algunas ocasiones un largo reguero de sangre a su paso. A los afectados por esta enfermedad concreta se les llama, por consiguiente, licántropos. Durante muchos siglos, este trastorno de la personalidad en algunas personas trajo de cabeza las sociedades occidentales de la vieja Europa y de América, que los convirtió en servidores del demonio. Los licántropos fueron condenados bajo torturas a confesar sus crímenes y seguramente muchos más contra Dios, la Iglesia Católica y en menor medida la comunidad. Un fenómeno de histeria colectiva similar al del vampirismo o a la caza de brujas. Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Rusia, Hungría, Portugal, prácticamente toda Europa tienen su historia casos de licantropía, asesinos que aseguraban cometer sus crímenes bajo estas extrañas transformaciones. Y en España, caldero de brujas, de todas estas leyendas y antiguas supersticiones, origen de muchas de ellas, no puede estar a la cola de estos fenómenos, al contrario. En el Archivo Histórico del Reino de Galicia se conserva un documento único, importantísimo para juristas y criminólogos, patrimonio de la ciencia nacional y un bestseller que podríamos decir también para los historiadores de la España mágica, pero también de la Crónica Negra. Es la causa 1788 del juzgado número 1 de Allariz del año 1854, un expediente de 2700 folios sobre un proceso judicial inaudito que pone los pelos de punta, donde se puede leer: condenado por hombre lobo. La sentencia de Manuel Blanco Romasanta, la causa procesal que convierte el mito del hombre lobo español en una realidad contundente de nuestra historia. Manuel Blanco Romasanta nació un 18 de noviembre de 1809 en Orregueiro, aldea de Santa Olalla de Esgos, una humilde villa ubicada en plena sierra ouresana de San Mamede, al sureste de Galicia. Nos encontramos en una época de profunda crisis política y social en España, tras las guerras napoleónicas, de inflación tras la primera revolución industrial y con una población mayoritariamente pobre, descentralizada y con altas tasas de analfabetismo. Unos años difíciles. La partida de bautismo de Romasanta hay que buscarla en la parroquia de esta localidad y ya desde el principio nos encontramos con algunas contradicciones. No hay registro de nadie con ese nombre, sin embargo, sí el de Manuela Blanco Romasanta, pero en efecto es el personaje del que hablamos. El séptimo hijo de un matrimonio humilde conformado por Miguel Blanco y María Romasanta, vecinos de Orregueiro. No se trata de ningún error gramatical, a ojos de su familia Romasanta nace niña y mantendrá este nombre hasta al menos la edad de 15 años cuando realiza la confirmación, una primera comunión del momento, y es entonces cuando cambian su nombre al de Manuel. Un hecho muy curioso pero que parece no tener más consecuencias al llegar a la adolescencia. El jueves 3 de marzo de 1831, con 22 años de edad, Manuel contrajo matrimonio con Francisca Gómez Vázquez, vecina de Soutelo, aldea de la misma parroquia. Durante aquella primera época comenzó a desempeñar el oficio por el que será recordado,
el de buhonero, vendedor ambulante de quincalla por los pueblos cercanos. Son años de estrechez económica, de supervivencia, habitual en la población rural de finales del 19, pero de cierta tranquilidad emocional para el protagonista. Esta calma, sin embargo, no duraría mucho, ya que 3 años después, su mujer falleció de causa desconocida el 23 de marzo de 1834. Algo debió ocurrir entonces porque su pista desaparece. No se vuelve a saber de él hasta mucho tiempo después, y es cuando comienzan a fabularse las primeras sospechas criminales. El periodo de tiempo que transcurre desde 1835 hasta los próximos 12 años son un misterio para los investigadores y cronistas del lugar. Se habla de que abandonó Esgos y comenzó a recorrer sin rumbo fijo ciudades y pueblos del norte de España. El monasterio de Carracedo en El Bierzo, el balneario de Caldeliñas en Verín, incluso pasó alguna noche en la cárcel de Coroa en Ourense. Se había echado al monte, era escurridizo y no se adaptaba a la comunidad de los hombres, como lo haría un lobo joven, un lobo solitario. Su profesión reconocida seguía siendo la de buhonero, pero esta tarea tan sacrificada y poco lucrativa, vendiendo baratijas aquí y allá, siempre errante, atravesando cordilleras y recorriendo tan largas y arduas distancias, no conseguía sacarlo de la miseria. Pudo ser en una de estas noches encarcelado en Coroa, donde podría haberse hecho eco de ciertas actividades clandestinas, muy bien remuneradas, que podrían cambiar su mala estrella. Eran prácticas criminales, indeseables para cualquiera, y por las que se vería seguro en el patíbulo frente al verdugo, pero que estaba dispuesto a cometer con tal de salir de la pobreza y dejar de pasar hambre. Este trabajo era el de traficante de órganos, sacauntos u hombre do unto, como se les llamaba en la zona. Un comerciante clandestino de grasa humana con fines medicinales muy practicada entre los criminales del momento por su valía en el mercado negro, especialmente portugués. Un sacamantecas. Para ello tendría que matar él mismo al que fuera necesario para conseguir el sebo y por lo visto tardó poco en comenzar su nueva enmienda homicida. Las primeras acusaciones se produjeron en 1834, el mismo año de la muerte de su esposa, cuando se corrió la voz de que el vendedor ambulante había asesinado a un criado del prior del monasterio de San Pedro de Rocas, en Esgos. También hay sospechas de la muerte de Manuel Ferreiro, otro vendedor ambulante que le acompañaba cuando se dirigía, curiosamente, al norte de Portugal. Este hombre, quizás amigo suyo, no se sabe con certeza, fue hallado muerto junto al camino, a los pocos días de su partida. Es en 1843 cuando se vuelve a tener constancia de él, y no precisamente buena. Según atestados de la época, Roma Santa es acusado de la muerte del guardia civil Vicente Fernández, alguacil de León, cerca de Ponferrada. Por un asunto de deudas contraídas en sus trapicheos de compraventa, un cliente descontento denunció a Roma Santa y envió al alguacil en su búsqueda. El buhonero fue retenido y embargado de su tienda de baratijas, pero la gente no regresó nunca y fue encontrado sin vida al día siguiente. Roma Santa fue acusado en rebeldía a 10 años de cárcel tras no acudir a las citaciones del juzgado de Valladolid. Según los cronistas, Roma Santa se encontraba entonces en Cubillas, provincia de León, donde intentaba atraer la atención de la hermana viuda del párroco, Catalina Fernández. Estos acercamientos y prácticas de seducción a mujeres desatendidas será una práctica constante en los siguientes años de Roma Santa. Con la justicia leonesa pisándole los talones, el buhonero decide huir y ocultarse en las montañas. Aquel lobo errante se manejaba bien por esas lindes y en la espesura del bosque conseguía desaparecer como un fantasma en la noche. Los siguientes meses los pasó solo en la villa de Ermida, una pequeña aldea deshabitada en tierras leonesas, donde convivió únicamente con el ganado y sus pensamientos. Es un momento importante en la vida de Roma Santa que determinará su porvenir. Debe abandonar Castilla y ocultarse por un tiempo. Hay una orden de captura sobre él. El fugitivo regresó a Galicia, a su zona de confort, pero no a su pueblo natal donde sería identificado al momento. Sería en otra población ourensana donde encontró refugio y anonimato, donde verdaderamente comenzó la cadena de crímenes por los que en el futuro sería procesado y sentenciado a muerte, donde nace la leyenda del hombre lobo español, el buhonero de Rebordechao. Se vuelve a tener constancia de Roma Santa en la aldea de Rebordechao Vilar de Barrio, en la comarca de La Limia, de regreso a Ourense. Aquí entra a servir como jornalero en la casa de Andrés Blanco, conocido de la familia, y toma contacto con las gentes del lugar dando servicios a la comunidad y despertando cierta simpatía. Se ofrece al párroco tañendo las campanas, convocando a los feligreses, ayudando a las mujeres a recoger agua y transportar cargas pesadas, presentándose en definitiva como un hombre bueno, afable y religioso, siempre en disposición de cualquiera que pudiera darle trabajo. Sin embargo, continuaba haciendo mis
misteriosos viajes a Portugal en los periodos de menos trabajo. Roma Santa desempeñaba todo tipo de actividades en la parroquia, desde las más arduas labores de campo, como la labranza o la recolección, hasta las de corralero, cedacero y pastor. Pero lo más llamativo es que del mismo modo accedía a otros oficios menos convencionales y más asociados a tareas llevadas a cabo exclusivamente por mujeres en aquella época, como las de hilador, tejedor o cocinero. Esta conducta inusual provocó los primeros recelos entre algunos vecinos de la comunidad de Rebordechao, que lo llamaban el canicha por sus ademanes amanerados. Roma Santa, por el contrario, pensaba que era mejor que la gente lo viera como afeminado que como un criminal, con una orden vigente de búsqueda y captura. Además, siempre reconoció que se había sentido mejor en compañía de mujeres que en la de hombres. Otro de los muchos oficios que se le reconocen a Roma Santa en Rebordechao volvía a ser la de buhonero. Pero esta vez, como buen conocedor de los caminos y atajos que conectaban las partidas de la geografía gallega, se ofrecía también a guiar, dar protección y trasladar de un punto a otro a quien lo necesitara, especialmente a mujeres. Fue entonces cuando comenzaron una cadena de desapariciones producidas en las inmediaciones de Redondela y El Bierzo entre otoño de 1846 y junio de 1851. 9 personas en total, entre hombres, mujeres y niños, 6 de ellos además vecinos de Rebordechao y miembros de una misma familia. Una serie de extrañas desapariciones. El perseguido por la justicia había logrado pasar desapercibido entre los habitantes de Rebordechao y se convirtió en un vecino más de la aldea. En 1845 conoció a Manuela García Blanco, vecina del municipio y casi 10 años mayor que él. Era una mujer con una hija soltera, Petronila, y una vida más bien desafortunada a la que sedujo con promesas de un futuro mejor y con la que contrajo matrimonio un año después. Entra en contacto entonces con la familia García Blanco, una relación que se alargó en el tiempo y en la que todos sus miembros intervendrían en los hechos. Roma Santa convence entonces a la mujer de que vendiera las pocas propiedades que tenía, apenas un puñado de cabezas de ganado y una pequeña casa, y una vez obtenido el dinero, viajar juntos a Cantabria, donde le aseguraba que tenía medios para colocarles en una casa de curas, donde servirían a una buena persona y estarían bien acomodados. Así lo hacen y la familia deja la aldea en dirección a Santander en 2 viajes separados, uno con la pequeña Petra y otro después con Manuela. Sin embargo, tan solo 2 días después de su última partida, Roma Santa regresa al pueblo solo, con el pretexto de que había dejado a su esposa e hija a buen cuidado en Cantabria. La distancia entre ambas poblaciones era demasiado larga como para estar de vuelta en tan solo 2 días. Pero a nadie le pareció extraña su repentina vuelta y de nuevo retomó su vida discreta y sin llamar la atención en la aldea. El tendero tranquilizó además a la familia con una carta escrita por Manuela donde les comunicaba que se encontraba bien y ganando un buen jornal. Lo mismo ocurrió poco después con su cuñada, la hermana de Manuela, Benita García Blanco, y su hijo Francisco de 9 años, a quien también engañó con la promesa de reunirla en Santander con su hermana. Se accedía a vender sus pertenencias, un carro viejo y una cerda, por 8 y 5 duros cada uno en el mercado del pueblo. Benita atravesaba entonces una mala relación conyugal y a finales de enero de 1847, al hacer el primer padrón de la parroquia, aparecen ausentes no solo Benita y su hijo, sino también su marido, Francisco Núñez, 5 miembros de la misma familia desaparecidos en apenas un año. En 1850, con el suficiente tiempo transcurrido, quiso embaucar de la misma forma a otra de las hermanas, la mayor de todas, María García Blanco. Esta, pese a ser la que solicitó su ayuda en un primer momento, desestimó la oferta. Parece que comenzó a sospechar y desconfió de aquel misterioso y repentino familiar, negándose a deshacerse de sus escasos bienes, una decisión que le salvó la vida. Por entonces, Roma Santa no perdía el tiempo y se hallaba en otra relación amorosa con Antonia Rúa Carneiro, natural de la aldea y estrecha conocida de la familia García Blanco. Esta mujer, más confiada, parecía seguir un patrón conocido, pues se encontraba también soltera y con 2 hijos, tras una vida azarosa en la parroquia. El seductor tendero parecía muy alejado de aquella apariencia inicial de vecino tímido, religioso y servicial, y comenzaba a actuar al margen de la comunidad, separado del grupo y con la promiscuidad de un lobo solitario. Manuel le prometió casarse con ella y establecerse en Castilla tras vender sus bienes, y así fue. El domingo de Ramos de 1850 marcharon en dirección a Prado con la niña pequeña, Peregrina,
de apenas 3 años, y dejando a la mayor, María Dolores, a buen cuidado y a la espera de un segundo viaje. Al regreso del último viaje, Roma Santa tomó posesión de las tierras de Antonia Rúa y se estableció en la casa de la familia. A quienes le preguntaban respondía que todos estaban bien, sirviendo en buenas casas y disfrutando además de un cuantioso premio de la lotería. Entonces, ¿por qué ninguno de los seres queridos recibía visitas ni información telegráfica de las buenas nuevas? Ese mismo año, y tras el rechazo de María, decide intentarlo nuevamente con la última de las hermanas de la familia García Blanco. Se trata de Josefa García Blanco, de 50 años, con un hijo de padre desconocido y con la que comienza a estrechar relaciones. El 22 de junio de 1850, Roma Santa entregó a Josefa una carta que dijo haber recibido de las hermanas de esta, en la que trasladaba sus deseos de reunirse con ella en Santander. Con esta carta logró convencer a la pobre mujer de emprender el camino. Primero se trasladaría con su hijo José de 10 años y una vez instalado con sus tías, esperaría recibir noticias suyas. Así fue nuevamente, el viaje se realizó y a los pocos meses, siempre por medio de Roma Santa, llegaron noticias de su hijo, en las que decía encontrarse bien y en compañía de sus tías. Josefa no tuvo más dudas y el día de Año Nuevo de 1851 salió de Ocastro de Laza junto al buhonero en dirección a Santander. Las primeras sospechas se producen en junio de 1850, cuando Bárbara García Blanco, otra de las hermanas, es advertida por vecinos de las parroquias cercanas de que Roma Santa anda ofertando por allí pañuelos, capas y otras prendas de sus familiares. No tardó en surgir el rumor. El buhonero de Rebordechao era un criminal que mataba a sus víctimas para extraerles la grasa. Un home do unto, un sacamantecas. Roma Santa no era un ignorante ni tampoco analfabeto, como se pudiera pensar. Al contrario, muchos investigadores lo consideran un maestro del engaño. Sabía leer y sabía escribir, un hecho poco común en aquellos tiempos, por lo que podemos afirmar que se trataba de una persona preparada, culta o al menos superior a la media de sus paisanos. Para no levantar sospechas y tranquilizar a los familiares de sus víctimas, el buhonero extendía noticias falsas por la zona y era capaz hasta de falsificar cartas redactadas de su puño y letra dirigidas a estas familias. Algunas de estas cartas todavía se conservan archivadas junto a la causa procesal. Una de ellas decía así: «Mi más estimada y querida hermana, me alegro de que al recibo de este te halle con la más completa salud. La nuestra es buena, a Dios gracias». Además, se le reconoce cierto poder adquisitivo porque disponía de una mula de carga e incluso durante los mejores años, un caballo. Todos ellos bienes muy estimados para la época que equivaldrían hoy en día a un buen coche. Una vez cometidos los crímenes, el asesino se aprovechaba de las pertenencias de sus víctimas, ropas, joyas y objetos personales, cualquier cosa de valor que después vendía en aldeas cercanas. Esta avaricia fue el error que todo criminal comete, el que atrajo las sospechas de los vecinos y por las que finalmente sería detenido. En una ocasión, un hombre del lugar reconoció las prendas de vestir de un familiar recién desaparecido que portaba una vecina de la aldea. Esta declaró haberlas comprado al buhonero de Rebordechao. El hecho, al parecer aislado, terminó relacionado con la serie de desapariciones ocurridas en los alrededores. A partir de aquí se emitió una nueva orden de captura y comenzó su verdadera persecución, la auténtica caza de la bestia. Su huida comienza a finales de octubre de 1851. Roma Santa lleva más de 10 años en busca y captura, cometiendo violentos crímenes, eludiendo a la justicia una y otra vez. Pero el cerco se había estrechado demasiado y necesitaba una salida urgente, un plan de escape. Apoyado por el párroco de la aldea, que siempre creyó en su inocencia por los servicios desinteresados que el sospechoso siempre había prestado a la comunidad, le recomendó volver a su pueblo natal, donde podría esconderse por un tiempo con la ayuda de sus familiares. Y así Roma Santa huye de Rebordechao, tras una persecución con todo el pueblo y la Guardia Civil pisándole los talones, propia de una batida de caza. Se desconoce si fueron semanas o meses los que pasó escondido en el bosque, durmiendo en cuadras, a la vera de los caminos, hasta llegar a Vilariño de Conso. Pero Roma Santa no consigue abandonar Galicia hasta febrero de 1852, gracias a un certificado falso, un pasaporte interior necesario bajo el nombre de Antonio Gómez, natural de Nogueira, de Monte de Ramo. El perseguido vuelve a hacer desaparecer su rastro y un tiempo después es en Nombela, provincia de Toledo, cuando se le vuelve a ver. 3 segadores sobresanos, paisanos de Roma Santa, se encontraban realizando la temporada de la siega del maíz en Castilla cuando reconocieron al prófugo y alertaron a las autoridades. Sus fechorías se habían hecho demasiado populares y corrían de boca en boca, de aldea en aldea,
Entre los vecinos de la zona, sobre él se extendían toda clase de conjeturas perversas e insinuaciones: contrabandista, atacador, sacamantecas, violador de mujeres, asesino de niños. Finalmente le dieron caza y fue detenido. Durante su detención e interrogatorio posterior en la jefatura de León, el acusado negó en todo momento ser el asesino que buscaban y mantuvo su falsa identidad, la de Antonio Gómez, pero el fraude no pudo mantenerse por mucho tiempo. Entre sus enseres se hallaron las cartas que las familias habían escrito a sus seres desaparecidos y, tras ser trasladado nuevamente a Galicia y reconocido de nuevo, finalmente confesó su verdadera identidad. La causa se inició el 25 de agosto de 1852 en el juzgado número 1 de Allariz, y lo que parecía ser un caso visto para sentencia se prolongó hasta casi 2 años. Luis María García Maña, inspector encargado del caso, describió al personaje en una reconstrucción fisionómica como un hombre de alrededor de 43 años, de baja posición social, complexión delgada y rasgos suaves, que medía poco más de 1,37 m, moreno, con entradas y de ojos castaños. Una persona muy normal, alejada de arquetipos criminales e incapaz de cometer los crímenes que se le atribuían. Sin embargo, su mirada huidiza y su comportamiento eran contrarios y podían pasar de un rudo hombre de campo, altivo y violento, a una persona forzosamente serena, dulce y tímida. Entre sus pertenencias se encontraron algunos reales, anillos, sortijas, un reloj de mano, un modelo de carta de amor, una bula y un calendario lunar. El fiscal delegado, Luciano de la Bastida, abría la causa con la contundente afirmación de estar ante una serie de crímenes increíbles, haciendo de esta causa una de las más notables que se habrán presentado y se presenten jamás. El proceso fue sorprendente desde el primer momento. Las imputaciones por delitos de tal gravedad solían ser emitidas normalmente por juristas en representación del Estado o de las familias de las víctimas, pero esta vez no era así. En la primera llamada a declarar de Roma Santa y para asombro de toda la audiencia, incluida la del abogado defensor, la acusación procedió del mismo inculpado. Manuel Rúa Figueroa, abogado de Roma Santa, había planteado una defensa férrea basada en la cuestión de si los 9 asesinatos por los que acusaban a su cliente podían ser realmente demostrados. Parecía imposible que alguien pudiera ser testigo de los hechos o aportar pruebas incriminatorias, pero el testimonio del defendido le dejó sin argumentos en la primera vista. Así aparece en la declaración de Roma Santa. Señoría, fui víctima de una maldición familiar que me convirtió en lobo. Me lleva ocurriendo desde ahora hace casi 13 años. Desde el día de San Pedro. Me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos ya era un lobo. A esta confesión se le unieron otras tantas de igual naturaleza, la cual más absurda y cada vez más escalofriante. Él mismo se acusó de la muerte de 13 personas, aunque solo se le imputaban 9 crímenes. El resto de las víctimas que sumaba a sus cargos eran las de 4 personas que habían sido halladas en los bosques, devoradas por los lobos. El buhonero no solo admitió los crímenes, también narró los hechos con todo lujo de detalles. Roma Santa reconoció haber estrangulado, asesinado y rasgado con sus propios dientes la carne de sus víctimas durante estas transformaciones. Que no se valía de arma alguna, pues se convertía en lobo, las desgarraba con las uñas y dientes hasta que, hechas cadáveres, las devoraba quedando únicamente los huesos. Solo por ver las caras del jurado ya hubiera valido la pena asistir como público a aquel juicio. Su abogado, en su buen ejercicio, no desistió en la defensa y centró esta vez su estrategia en la declaración del recién asesino confeso. Rúa Figueroa sembró la duda de la veracidad del testimonio, pues si no era posible o admisible para la fiscalía haber cometido esos crímenes en forma de lobo, tampoco debería serlo en su conjunto, la confesión. Es decir, que sería injusto creer solo la parte interesada de su relato y que se declarara nula la causa por falta de pruebas concluyentes. La verdad es que resultaba muy difícil continuar con la defensa de un criminal confeso, y su persistencia es reconocida por los mismos letrados del momento, pero no sería suficiente y los hechos posteriores demostrarían su teoría. El detenido colaboró en todo momento en la investigación y durante varias expediciones por los alrededores de Verín, Edreida y Redondela, entre otros, condujo a los fiscales hasta los lugares exactos donde se suponía que había cometido los asesinatos. Allí, sin embargo, no quedaba nada. No había cuerpo del delito, ni cuerpos, ni huellas, ni tan siquiera un jirón de ropa que avalara su testimonio. Tan solo encontraron como únicas pruebas parte del hueso pélvico de una mujer y una calavera en las inmediaciones. Aquellos hallazgos no parecieron provocar en el detenido ninguna sensación de asombro. Curiosamente, el análisis forense de aquel hueso de cadera ponía en evidencia ciertas señales, muescas de colmillos muy pronunciados,
más propia de un gran cánido como un lobo que de un hombre. Pero los cuerpos no aparecieron nunca y resulta ser un completo misterio, porque la última víctima se había producido hace apenas año y medio y ni siquiera se habían encontrado allí restos óseos de ninguna clase. Otro factor del que no se ha hallado explicación. Quizás las alimañas y animales salvajes se dieron un festín apresurado. El acusado aseguraba no recordar nada de aquellos actos involuntarios, tan solo que se producían durante la noche, tras fuertes dolores de cabeza, y que despertaba junto a los cuerpos ya sin vida de sus víctimas, de nuevo con forma humana, pero completamente desaliñado, con las ropas rasgadas a jirones y llenas de sangre. La audiencia enmudeció ante tales declaraciones. Reconoció llorar de angustia y arrepentimiento ante sus macabras acciones y desear la muerte por aquella maldición que una meiga, una bruja gallega, había lanzado a su familia. No se consideraba culpable, sino maldito, una víctima de aquella mala fada. Roma Santa admitió además no solo haber matado a las hermanas Blanco y a sus hijos, sino también ser culpable de la muerte de otros desaparecidos en la zona de Vilariño de Conso, que se decía que habían sido devorados por los lobos. Esa forma inaudita de defenderse, de justificar su inocencia, puede ser comprendida en la actualidad como una expresión más de la mentalidad incrédula y supersticiosa de la época, extendida entre las sociedades rurales de la España de mediados del siglo XIX. Roma Santa conocía el mito y las leyendas populares que corrían por las aldeas de Galicia, y en una visión escéptica del caso, pudiera utilizarlas para justificar sus múltiples crímenes. Pero entonces, ¿por qué fue el primer acusado de los que se tiene constancia en nuestro país en recurrir a esta antigua creencia? Todo parecía indicar que estaban ante un auténtico asesino sin escrúpulos, un criminal que actuaba con una crueldad inhumana, un psicópata. Y si era así, la psicosis era ya una enfermedad reconocida y podría ser por ello su salvación, pues no podrían condenar a muerte a un demente, a un enfermo mental inconsciente de sus actos. Se precisó entonces la intervención de un grupo de 5 facultativos de la villa para que evaluaran el caso y concluyeran si el acusado había cometido los hechos bajo un estado de locura transitoria o si por el contrario era consciente de sus acciones en el momento de llevarlas a cabo. El informe médico fue rotundo. Roma Santa, según los médicos, no era un enfermo y sabía discernir perfectamente entre el bien y el mal. Por ello sus acciones habían sido cometidas por simple y pura maldad. El loco obra a ciegas en busca de satisfacción inmediata. Manuel Blanco, en cambio, calcula medios, mide y combina tiempos, modos y circunstancias. Seduce para robar, mata para ocultar. Es un ser perverso, frío y sereno, un consumado criminal. El testimonio de los doctores fue una pieza fundamental y la cabeza del lobo parecía colgar ya de una pica. En las últimas declaraciones de Roma Santa también reconoció la presencia de 2 cómplices en sus asesinatos, igualmente malditos y afectados de licantropía como él, 2 personajes de los que no se tenía conocimiento hasta el momento y que parecía ser una maniobra evasiva e in extremis para confundir al jurado y rebajar su pena. Estos colaboradores serían 2 valencianos de los cuales solo se conoce su nombre, Genaro y Antonio. Este dato nunca pudo ser comprobado y no logró cambiar el veredicto del juez. En una primera sentencia del 9 de abril de 1853, en primera instancia, el juzgado de número 1 de Allariz lo condenó a muerte por garrote vil, un año después de la imputación por los 9 crímenes cometidos. La sentencia declara textualmente: "Es un malvado de claro entendimiento que aventó la sensibilidad del corazón ávido de lucro, que resulta ser lobo cuando le conviene serlo". Y aunque tras pasar por la audiencia territorial de La Coruña, donde la pena es apelada y conmutada en cadena perpetua, finalmente tras la revisión de esta, Roma Santa vuelve a ser sentenciado a muerte y además a indemnizar a cada familiar con 1000 reales. Es entonces cuando entra en escena un misterioso médico francés afincado en Tánger, experto en electrobiología, un tal profesor Phillips, que decide interceder en el caso y escribir directamente al ministro de Gracia y Justicia. En esta carta, que todavía se conserva, el médico argumentaba que el reo podría ser víctima de otro desorden mental muy distinto a la psicosis, igualmente involuntario, y que se debía de reconsiderar la condena. En este escrito expresa su voluntad de analizar el caso, tratar al enfermo, incluso a través de la hipnosis, como llega a solicitar, y cuyos resultados podrían ser fundamentales para la ciencia y el estudio de estos trastornos del cerebro. Hablaba ya entonces este doctor de la licantropía.
El documento logró su efecto de tal manera que suscitó el interés de la propia reina Isabel II en aquel misterioso caso de la Galicia profunda, tan alejado de las cuestiones de palacio. Los razonamientos parecieron convencer del todo a la reina, que tras emitirse la sentencia condenatoria, trasladó a la Audiencia Provincial de La Coruña por vía telemática la orden para paralizar la causa e indultar al preso a través de un real decreto del 13 de mayo de 1854. La audiencia estaba contrariada y la fiscalía indignada. En realidad, nadie podía creer lo que estaba pasando después de 2 años de enjuiciamiento. ¿Por qué la vida de este criminal, rechazado por la sociedad, había llegado hasta tan altas estancias? ¿Qué importancia tenía el condenado para nada menos que la reina? Sea como fuera, Roma Santa se libraba del famoso garrote vil, el nuevo método de dar muerte a los condenados. Por el contrario, se le trasladó a Ceuta con la intención de que fuera estudiado por científicos, algo que nunca sucedió. En realidad, el motivo de la reina fue de demostrar ante Europa una imagen de garantía democrática. En muchos juicios empezaron a reclamar médicos especialistas de la salud mental para juzgar de forma coherente a los acusados, algo que sería un gran paso para la medicina forense. Este profesor o doctor, Mr. Phillips, nunca llegó a visitar España, ni siquiera conoció al enfermo Roma Santa y nunca más se volvió a saber de él. No ha sido hasta hace pocos años cuando una investigación confirmó que se trataba del médico y filósofo francés Joseph-Pierre Durand de Ros, un exiliado político de Napoleón, conocido por sus trabajos sobre la hipnosis y ciencias experimentales, que conoció el caso a través de la prensa argelina. Roma Santa no fue ejecutado por sus crímenes y hasta hace muy poco no se tenía más información sobre su paradero final. Exonerado de la pena capital, pero condenado igualmente a cadena perpetua en alguna cárcel del país. Estas condenas, en cualquier caso, eran muy duras entonces y podían acarrear trabajos forzados de por vida y traslados a prisiones de la peor calaña en cualquier punto del país, como parece que sucedió. Se conoce como la pena del extrañamiento, por la cual los reos eran enviados prácticamente al olvido. En 1854 se le perdió la pista y durante mucho tiempo su destino fue un misterio para los historiadores, hasta el año 2012, cuando apareció el certificado de defunción de Manuel Blanco Roma Santa. El documento confirmó que el reo gallego fue trasladado de La Coruña a la pequeña cárcel de Celanova, en Ourense, para ser deportado poco después a la remota prisión de Ceuta, una forma de destierro, donde falleció a los pocos años de un cáncer de estómago. Murió solo y desatendido. Durante estos últimos momentos, se dice que se vestía con ropas de mujer y que cobraba unas monedas por contemplar su rostro. Las gentes y habitantes más ancianos de las aldeas que Roma Santa atravesó en su correría de muertes solían citar un ensalmo para estos casos muy particular. Encomiéndate a Dios y a Santa María, y a su hijo precioso que de ella provenía, y a San Silvestre y a los ángeles 37, que Dios líbrenos por siempre de víbora y de sierpe, y de toda mala cosa, y de todo hombre sañoso y lobo rabioso. Los abogados Castor y Félix Castro, dos de los investigadores que más información han aportado a este caso, incluido su destino final, aseguran que su cuerpo o bien fue arrojado a una fosa común sin ubicación exacta, como solía ocurrir con muchos presos deportados, o bien que fuera enterrado en el cementerio de Ceuta. Aunque las probabilidades son muy escasas, aún se mantiene la esperanza de poder recuperar algún tipo de resto óseo que pudiera contener ADN, porque su análisis aportaría datos determinantes no solo para el caso de Roma Santa, sino para la ciencia y la criminología en general. De esta forma termina la truculenta vida del hombre lobo español, el lobisombre de Allariz. A partir de aquí comienza la leyenda, pero también la investigación forense. Existen nuevos datos que en las últimas décadas han aportado información muy interesante sobre la vida de este personaje único en España. Recientemente, un estudio llevado a cabo por la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia planteó la hipótesis de que Manuel Blanco Roma Santa poseía un trastorno genético de intersexualidad o síndrome adrenogenital. Esto, por supuesto, se trata de una hipótesis basada en algunos datos. Fernando Serrula, doctor responsable del departamento, especuló apuntando a la partida de nacimiento de Roma Santa, a sus rasgos y sus comportamientos más afeminados como indicios de un caso notable de pseudo-hermafroditismo femenino, una anomalía hereditaria, una rara enfermedad, aunque más frecuente de lo que se piensa. Sin restos óseos que puedan aportar datos concluyentes, el médico forense lamenta que no se pueda esclarecer su verdadera patología. En cualquier caso, el proceso a Roma Santa fue decisivo a la hora de incluir la figura de psiquiatras y médicos forenses en resoluciones judiciales, una reclamación que solicitaba el colectivo de facultativos desde hacía décadas y que ayudó, por lo tanto, a reformular la legislación española.
Y vamos a comentar por encima otros casos célebres de licantropía, por si os interesa que desarrolle alguno más de ellos. El expediente Roma Santa es uno de los más famosos y reportados casos de licantropía en Europa, pero existen otros muchos referidos a estos hombres bestia a lo largo de la historia y que citaré brevemente para terminar. Acabamos de decir que existieron muchos casos desde la Edad Media, pero en realidad, por el número de sentencias judiciales firmadas, podríamos decir que fue una verdadera plaga, una epidemia enviada por brujas y demonios. Porque solo entre 1520 y 1630 se tiene constancia de casi 30.000 casos de licantropía en Europa. Uno de los primeros procesos conocidos son los de Pierre Bouilloux, Michel Verdun y Philippette Montoy, un trío de conocidos asesinos franceses que en 1502 admitieron devorar a una mujer y a sus dos hijas pequeñas tras convertirse en lobos. Otro caso sucedido en Francia, quizás el más horrendo, fue el de Gilles Garnier, llamado el hombre lobo de Dole, quien fue sentenciado en 1574 por haber asesinado y devorado a más de 20 víctimas. El confeso no solo se alimentaba de carne humana, sino que además seccionaba partes de los cuerpos para consumirlos después con su familia. Quizás el más conocido de todos estos juicios fue el del hombre lobo de Bedburg. En 1589, el burgués alemán Peter Stump fue acusado de licantropía tras reconocer haber matado a más de 14 niños bajo la forma de un lobo que le proporcionaba un cinturón mágico. Su confesión se produjo bajo las torturas más inconfesables, su cuerpo quemado y su cabeza incrustada en una pica. Pero siempre sufrían de licantropía clínica o había otra explicación. Otra de las causas que podemos atribuir a estos estados de trance involuntarios no sería una enfermedad mental, sino los efectos de la ingesta de alimentos en mal estado, como por ejemplo el centeno con el que se hacía el pan. En periodos de mucha lluvia, este cereal puede sufrir la contaminación de un parásito altamente tóxico para el ser humano conocido como el cornezuelo del centeno, Claviceps purpurea. El consumo continuado de esta sustancia llevaba a los afectados por este ergot, el cornezuelo, a sufrir episodios de demencia con convulsiones, alucinaciones y estados alterados de la percepción, una serie de síntomas similares a los que produce actualmente el LSD-25, la dietilamida del ácido lisérgico. Aquel compuesto descubierto accidentalmente por el doctor Albert Hofmann, que hizo flipar a toda la contracultura de los años 60. A estos casos les pusieron muchos nombres en el pasado: fuego de San Antonio, fiebre de San Antonio, fuego de San Marcial, fuego del infierno. Fueron tantos los casos que relacionan el consumo de este alcaloide con la aparición de hombres lobo en la Edad Media que se han recogido en una tipología concreta llamada los lobos del centeno. Parece que nunca sabremos las causas reales de aquellas 14 muertes y quedan todavía muchas preguntas sin respuesta del considerado primer asesino en serie de la historia de España, un hombre lobo gallego. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Fue realmente, como él aseguraba, un hombre lobo o un vil asesino? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: África C, Alejandro Rebón Portillo, Acaticia, Tristania Wolf, Yolani Olano y María del Carmen Arroyo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción. Especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!